ruta, 14 kilómetros 150, ya estamos llegando a nuestro destino nuevamente Entre Ríos, Villa Paranacito, y nos vamos nuevamente a alojar en las cabañas Puerto Alto Delta para que vean realmente lo bonita que están. Aquí la verdad que lo que abunda es paz, tranquilidad, verde, espectacular. Dale. ¿Qué tal la carnada?
con el mojarrero, tenemos la carnadita para la tararira. Las mojarras están saliendo. Qué lugarcito. Están las ollas, tranqui, esperando un pique. Mojarrera. Mediano. Anda trayendo. Ojo que va a saltar ahí. Se te fue. No, trae, 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 trae. Mantenerle presión. No la afloje, no la afloje. Vamos con la primera tararira. Pique de media mañana. Acá en Puerto Alto Delta, arroyos propios. Esta vez con carnada, ¿eh? Día de mucho viento, así que para el señor va a estar medio difícil, así que empezamos con carnada. Ahí está. Vamos todavía. Este es un arroyito que está muy cerca de las cabañas. La primera del día, ¿eh? Pensábamos que no le íbamos a ver la cara porque hay mucho viento. Ahí está. Vamos. Espectacular. Vamos, la pescadora. Muy bien. Picó ahí en la orillita. Hay que buscarla en la orillita. Voy a tener más para acá. Así es, para ahí. Que se ve ahí. Espectacular. Con carnada, con mojarrita que recién sacaste acá en la orilla, con un mojarrero. Así que la carnada está acá, no hay que traerla. Con un mojarrerito nomás. ¿Sacamos una fotito? Vamos con la devolución, como corresponde. Muy bien la pescadora. Y vamos a buscar más, ¿eh? Ahí se va, apretá para arriba el manguito. Ahí se fue, perfecto. Ahí se va. ¿La viste cómo se fue? Qué lindo. Mirá el lugar donde estamos pescando. Arroyo de las Cabañas, Puerto Alto Delta, ¿eh? Una maravilla. Vamos por más. Bueno, acá estamos con un pique. Bien en la orillita, mirá. Tomó un señuelo, un pescadito con cucharita, ¿eh? Están en el sol acá, en poca agua. A ver cómo hace para filmar, ¿no? Vamos a tararira, ¿eh? Ahí tomó, bien cerquita a la orilla. Mirá que estrecho. Vamos a hacer que se canse un poco. Está difícil para subirla. Acá estamos en las cabañas Puerto Alto Delta, que tiene pesca en sus arroyitos. Bueno, como ven, con cucharita. Linda tarucha. Están acá en agua calentita, poca agua. Preciosa, ¿eh? Creo que. Como hace cabecera para sacarse el señuelo y se le está por salir ya, ¿eh? La penita está enganchada. Vamos a cortar a ver si la podemos subir. Bueno, ahí estamos. Sacamos uno, costó bastante hoy. Se la dedico a Roberto Jacobson, el dueño de Cabañas Puerto Alto Delta, que me dijo tira acá, que acá con el calorcito siempre están, se acercan en poca agua y tomó un señuelito, un pescadito con cucharita, así que bueno, vamos a devolver a ver si sacamos más, ¿eh? Vamos. Vamos con la devolución, una linda tarchita. Ahí está. Ahora sí. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, se fue. Espectacular. Ahí en la orillita están picando, ¿eh? Con señuelo. Bueno, de noche picó esta chiquitina, una taruchita no, nocturna, en Cabañas Puerto Alto Delta, que sacamos el anzuelo y la devolvemos.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. El 4 y 5 de noviembre ponete en modo aventura. Llega Wild Argentina, la feria de turismo, aventura, naturaleza y deportes outdoor. Más de 70 expositores mostrando lo mejor de nuestro país. 4 y 5 de noviembre en la rural Buenos Aires, Wild Argentina. ...16 de noviembre de 10 a 16 horas en Reta... ...concurso a la corvina de mayor peso... ...más de 35 millones de pesos en premios... ...primer premio una camioneta Ford Ranger 4x4 0 kilómetro... ...entradas anticipadas hasta el 13 de noviembre... ...tres sorteos de 1 millón de pesos... ...organiza el Instituto Secundario de Almafuerte Copetonas... ...19 de noviembre de 10 a 16 horas... ...gran concurso a la corvina de mayor peso... 5 de noviembre del 2023, gran concurso a la corvina de mayor peso en el balneario Reta, con 6.310.000 pesos en premios. Inscripción general 16.500 pesos, damas, cadetes y socios 15.000 pesos. Comunicate al 2983-647521 o al 2914-471433 o al 2983-458635, Club de Pesca Tres Arroyos, arroba hotmail.com. Bueno, acá les queremos mostrar el Espuelo Bacota 505R2 en dos bulemanes, que tenemos en dos colores. Viene con su cajita, con su estuche para poder trasladarlo cómodamente. Y bueno, te viene con el lubricante, el certificado de garantía, tenés una gorrita de regalo. Y con el nuevo suplemento también te viene para que puedas poner nylon más fino. Por ejemplo, con este carrete, con 0.35 te entran 380 metros. Y con el suplemento puedes colocar nylon 30, que te entran aproximadamente 320 metros de nylon 30. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums, comunícate al 3229 527050. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Arrancamos tirando algo nuevo, una encarnadera de cintura. ¿Ven? Hacemos así, viene con este cinturón. Con brocha acá. Regulable para un poquitito más. Si sos más gordo, esconde la panza, hace la panza de soldado, saque el pecho, meta panza. Y miren qué buena encarnadera, tiene un muy buen cierre, no se abre, podés correr tranquilamente que esto no se va a abrir. Para los que van a pescar lisa ahora, que generalmente tenés que caminar, para los que van a pescar en el mar, metés acá las carnadas, tenés todo acá perfectamente.
Puedes meter lombrices, filé, mojarra viva. Es sensacional. El precio es extraordinario. Estuve mucho tiempo queriéndolas conseguir. Y realmente no podía. Así que ya hemos recibido la primera partida. Los espero en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, de lunes a viernes de 11 a 19. ¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo les va? Nos vamos a pescar al Club de Olivos, esta importante institución con mucha historia, por supuesto, de la mano de Ariel, un amigo, Ariel Carp Fishing, en Instagram lo pueden seguir, un fenómeno, la tiene muy clara con la carpa, ahí él tiene ciertos lugares cebados con maíz y por supuesto empleando maíz 3D de GR harinados, está obteniendo unos carpones impresionantes, 8, 9, 10 kilos. Una pesca espectacular, para aquellos que no la conocen se la recomiendo, para que tengan una idea, un pique de una carpa para lograr poder acercarla al muelle está entre 10 y 15 minutos, como van a ver ahí en imágenes, exige mucho los equipos, hay que tener bien la estrella regulada, trabajarla mucho, cansarla y por supuesto después la devolución que corresponde, como hizo acá Ariel, a quien agradecemos el material y bueno, lo felicitamos por esta excelente pesca y por supuesto también recomendarle los productos de GR Harinados, ya sea el maíz 3D o los harinados en sí, en sus versiones chocolate, vainilla y X-Treme, que están dando un excelente resultado, ya sea para la pesca de carpas en este momento, pero también andan muy bien para la pesca de bogas. Permiso.
Es grande porque viene tosca. Sí. GR Harinados Premium, no desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Si le mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente. Te acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico, que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados, y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. J1, el modelista J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anillo porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Quiero presentar este nuevo producto, que es el Sacarena, que ya viene la temporada de playa. El que quiere poner la sombrilla en arena, fácilmente, que no tenga que renegar. Junto con toda la gama de copos, los 5 modelos de copos, todas sus versiones, más los 2 copitos para las mojarritas. La mesita está espectacular. Ya, ¿viste lo que es eso, no? Sí, muy linda. Es muy una tarde. Mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas 8 kilos. Mesa barata. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. Bueno, Diego, se vienen las vacaciones y quiero ir a pescar a la costa. ¿Qué me recomendás?
¿Cómo andás, Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre. Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa, en tres tramos. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo DOC de Masterfish en 3,90 m, ¿sí? Tres tramos, 3,90 m. Todas cañas de grafito, ¿sí? Grafitos bien modernos, M7, M8, M10, los de alto módulo, que le dan muy buena acción a la caña, son muy livianas y muy potentes. La Cooper en 420, también de Masterfish, excelente caña, ¿sí? Con mango de corcho. Cañas porque lo que tienen de bueno la de tres tramos es que es muy fácil de transportar, la podemos poner en cualquier lado que no ocupa el lugar y no tienen la incomodidad que teníamos antes con las varas de uno o de dos tramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Surfish 450, a mí esta caña me encanta, acción bien, bien rígida, es la Riva Surf en 450, una caña que es excelente, tiene unos pasahilos bárbaros y tiene un precio muy bueno también, porque bueno, hay cañas de este tipo que a veces son muy costosas. En este caso estamos mostrando todos modelos que no son tan caros, son accesibles y de excelente calidad. No, no, porque está grande. ¿Eh? Hay que dejar acá lo que quiera allá afuera. Bo. Quiero traer bien cansado. Es grande, grande.
Tres, y el otro fin también tres. Todo como ahí. Voy a cortar así la podemos copiar. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook, Cabaña La Soñada, Bahía San Blas.
En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Pescadores, ¿cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a Mar del Plata. Imágenes que nos acerca nuestro amigo Sergio de la firma Sandocan. Como ven, van a ver en imágenes, se están dando muy buenos salmones, meros, chernias, en lo que se denomina la pesca de altura. La verdad que un gran inicio de temporada y se espera que, bueno, vayan mejorando aún más los piques. Tenemos octubre hasta marzo para intentar este tipo de pesca, pesca con carnada. La empresa posee todo lo necesario para que usted solo vaya con ganas de pescar, le brindan el servicio completo, carnada, equipo de pesca, bueno, asesoramiento, asistencia a bordo, bueno, y el traslado hasta los lugares de pesca, el conocimiento para dar con estos grandes trofeos del mar, ya que ellos hace muchos años que trabajan aquí en la zona de Mar del Plata, así que le recomendamos la pesca en Mar del Plata junto a la firma Sandocan. Bueno, nos encontramos en el crucero Sandocan, haciendo la pesca de altura. Vamos a ver cuál es. Bueno, acá nos encontramos en el crucero Sandocan. Vamos a ver qué pasa. A full. Tremendo, tremenda pelea. Mirá qué lindo salmón. Qué hermoso salmón. Muy bien, muy bien. Espectacular, ¿peleó? ¿Qué le decimos a la gente? Que venga a pescar con nosotros. Sí, que vengan, una linda experiencia, la verdad. Mira lo que es eso. Impresionante. Muy bien, acá tenemos otro camarógrafo. A ver, los muchachos de pesca y solo pesca. Bueno, los esperamos acá entonces, cuando quieran. Una madeja, fíjate acá. Bueno, cuando hay... Ahí está, pasate por acá.
Mirá qué fácil. Un genio para desenredar, ¿eh? Que la tiene clara, ¿eh? Sí, no se salió. Impresionante. Mira que viene, a ver. Ahí tenemos un... un besugo. ¿Y acá? ¿Qué pasa acá? ¿Viene pesado? Viene pesado, pero... no se queda tomar. Ahí se ve la manchita. Sí. A ver qué será. A ver qué te veo, ahí lo veo. A ver qué será. Sí, 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 sí. Vamos, otro salmonazo. Muy bien. A ver, arriba. Bien, papá. Levantalo. Foto, Fer. Muy bien, ¿eh? Otro para casa, muy bien. Seguimos, vamos por más. A ver, muchachos. ¡Fuera! ¿Cómo le fue? ¿Ahí pescaron? Espectacular. A ver, arriba los pescados, arriba esos pescados, vamos. ¡Qué pesca se mandaron! En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Hola amigos de Pescador y de Zona Pesca. Bueno, se acerca la temporada de verano, queríamos mostrarles todo lo que ingresó en los nuevos modelos de Puma Longitude. Ahora vino todo con termocontraíble escamado, la verdad que está muy bueno, te da muy buen grip. Por un lado, la Puma Classic, la Longitude Classic, que viene para rotativo, para frontal, en tres tramos o en dos tramos. Tres tramos, el modelo es Classic Air. Lo que cambió, que bueno, como le mencionaba, viene ahora en tres tramos, le da mucho más practicidad a la hora del traslado. De Puma, que es la Seimar CHW, viene con un termocontraíble escamado. Este, en este caso, bueno, el portarril es fijo. Viene con unos pasahilos tipo kawak, lo que le da mayor separación de la caña para aquellos que tienen riles más grandes. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96.
Hola amigos y seguidores del Tigrecito Pesca, les quiero anunciar que acaba de ingresar la náutica en nuestro local, en este caso lo que es una Open 460 de Astillero Delfín, una piedra, conviene con una eslora de 460 con manga de 1.73, con un puntal de 0.82 milímetros y una lancha muy recomendada para nuestro querido Paraná y se las recomiendo. Muy buena embarcación. Les dejo aquí abajo el número de WhatsApp para comunicarse con la casa y le brindaremos la mejor información. Bueno amigos, aquí estoy con otro consejito para ustedes, esta vez referente a lo que es plomada para la variedad de mar. Como ustedes verán, tengo aquí unas cuantas. Si quisiera traer todas, bueno, ustedes saben que hay muchísimos modelos, muchísimos moldes. Traje solamente algunas para que ustedes puedan comparar y más o menos tener una idea. Muchos nos preguntan cuál es la mejor plomada para la pesca de variedad de mar. Entonces, bueno, ahí la contestación, la respuesta sería: todas son buenas para la variedad de mar. Solamente tenemos que discernir en qué momento usar tal plomada para tal pesca. Cada uno hace una pesca diferente, a veces a algunos nos gusta pescar en la arena, otro le gusta pescar en la piedra, otro le gusta pescar en otras partes, entonces por eso hay diferentes clases de plomadas. Todas estas plomadas fueron hechas, bueno, por los que hacen las plomadas, que la mayoría fueron pescadores que fueron buscándole la vuelta a la cosa, cómo tener mejores éxitos en la pesca, ¿no? Y uno piensa que la plomada tal vez no es algo tan importante a la hora de pescar, que solo es un artefacto que sirve para tener peso en la punta de la línea y poder lanzar. Sin embargo, amigos, les digo que la plomada para la pesca es muy, muy importante. A veces nuestro compañero al lado tiene más éxito que nosotros y es la plomada que tiene diferente a nosotros y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes más o menos vayan comparando las cosas, puede ser que nuestro compañero esté usando una plomada de cuatro caras, que bueno, es una plomada que usaba mucho en los años anteriores. Es una plomada que mantenía la línea quieta, solamente hacía que se vaya despacito como viniendo para nuestro lado y daba pesca. Y nosotros estamos usando, por ejemplo, una plomada huevito en un día que tenemos un poco de arrastre y lo único que hace esta plomada es enredar nuestras líneas y por ahí, por esa razón, no tenemos pique. Bueno, entonces, ¿cuál es la plomada que debemos usar? Bueno, aquí el pescador necesita usar discernimiento, sabiduría y decir, bueno, esta plomada está adecuada para este día, esta plomada no es adecuada para este día. Yo acá tengo algunas para mostrar, tenemos un montón, plomadas alargadas, como esta. Es una plomada que esta plomada sirve muy bien porque se puede traer sin problemas, sin dificultades. Es una plomada que cuando no hay absolutamente nada de arrastre, la traemos fácil, no hace ni fuerza el reel. Sirve muy bien para lugares cuando vamos a pescar, por ejemplo, a lagunas, donde hay barro, donde puede haber un yuyito que atranque algo. Es una plomada que sale fácil y no vamos a tener problema. Por ejemplo, si usáramos una plomada como esta de cuatro caras, que es, vuelvo a repetir, se usaba antes, una plomada que se viene continuamente enganchando en el borde y lo que puede ser que quedemos enganchados, ¿no? Sin embargo, para un día que tenemos mucha correntada, esta plomada no serviría porque es una plomada que rueda mucho, que se va para todos lados, entonces necesitamos tener una plomada que esté un poco más quieta. Bien, vuelvo a repetir, fabricantes de plomadas, que en la mayoría son pescadores, fueron haciendo moldes para que podamos tener una mejor pesca. De plomadas como chatitas planas, que se usa para pescar en la piedra, que son fácil de traer, una vez que se levanta la línea viene casi arriba del agua, a plomadas que fueron buscadas, por ejemplo, como esta, que es una balita, hecho como una bala, ¿sí? Tanto esta o esta, que es el corazón, tiene molde de corazón, son plomadas que nos dan buen lance, muy buen lance para lograr distancia. Así que estas plomadas se pueden usar días que tenemos un mar tranquilo, que es un mar que no tiene casi correntada, y podemos buscar, digo, cuando la pesca está lejos, para buscar buen lance son plomadas que viajan muy bien.
no tanto plomadas como así, que se van parando, el viento las va frenando. Más o menos. Bueno, todas estas vienen con la, la posibilidad de pescar sin alambre y ponerles alambre. Ya tienen los agujeritos, como se ven en esta, tienen los agujeritos en el cual usted en cualquier casa de pesca puede conseguir alambres de acero. Son alambres que se consiguen, también pueden comprar en ferreterías, que es 1.2, 1.2 milímetros. Son alambres que sirve para hacerla también después de destrabe. Se llaman plomadas de destrabe. Pasa un alambre en el cual destraba la plomada. Cuando uno la compra en una casa de pesca, seguramente viene de esta manera. Y he visto muchos pescadores de que la usan porque no le fue explicado que el alambre tiene que estar de una manera para que pueda agarrarse en la arena. Por eso se llama plomada de para arrastre, y destrabe porque se destraba. Entonces, ¿dónde está aquí el problema? Que he visto que muchos no saben, no se han dado cuenta cómo va el alambre, ¿no? Es una plomada que ustedes ven, mueve el alambre para que destrabe. Esto es un alambre más o menos que mide más o menos 15 centímetros, es lo que se usa. Si usted compra el rollo de alambre grande, una ferretería, bueno, puede usarlo más largo. Aquí, como ustedes verán, la plomada tiene una mueca. A ver si se lo acerco ahí. Tiene una mueca donde va trabado el alambre para que trabe y no se mueva. Sobre esa mueca vamos a doblar el alambre. Ahí. Ahí. Vamos a doblar las cuatro caras. Ahí quedaría. Muchos usan la plomada de destrabe de esta manera, en el cual no es recomendable. Todavía ahí no está haciendo el efecto que el fabricante de esta plomada deseó para esto. Todavía corremos el riesgo de que se nos mueva la plomada en día que tenga mucho arrastre. El alambre tiene que estar paralelo a la plomada, de esta manera. Lo giramos, lo doblamos con la pinzita. Ahora sí. Como ustedes verán, el alambre tiene que estar paralelo a la plomada para que surta efecto. En todas las plomadas que compremos de esta manera, no solo en esta, también en esta, tiene que trabajar de la misma manera. De esta manera hace de ancla y no se le va a mover. Si lo pone al alambre como lo puse yo la primera vez, seguramente se nos va a mover y entonces no va a surtir el efecto que tiene esta plomada para hacer arrastre. Esta plomada es una de las plomadas que anda mejor de todas para el arrastre. Tiene una forma de ser que lo que hace esta plomada, gira sobre ella y se queda trabada. O sea, cuando cae en el agua, aquí está agarrado por el nylon, gira y a su vez se hace así, se traba sola. Es una de las mejores comprobado de que anda muy bien para el arrastre. La presión que debemos ejercer después para hacer el destrabe, bueno, se lo podemos dar nosotros aquí. Aflojando los alambres, puede quedar suave, y apretándolos para adentro, cerrándolo, puede quedar más trabado.